Desde luego esto no le hará nada, pero al menos podrás aguantar un poco. Dicen que da cierta energía. Привет. Hola. Привет. Buenas. Buen día. Le dejo espacio, no se preocupe. A la pobre parece que se le olvidó que debería hacer las cosas básicas. Vale, voy a revisar a ver qué ha sucedido. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver.
Señorita, otra vez usted, ¿qué ha sucedido? Es que yo creo que me gusta estar aquí, para que lo que usted vea. Pues no, debería estar por ahí fuera, divirtiéndose, no quedándose herida o en malestar. Pues creo que pasé, es que a ver si me entiende usted, que como que no sé cuándo tengo hambre y cuándo tengo sed a veces. Ah, vale, eso es porque... Porque a veces no lo siento, dejémoslo ahí. Tengo que ser un poco descuidada y demás. Claro, eso tienes que tomar un descanso rápido y luego abrir los ojos. Vale, pues ahora hago el descanso y así. Bueno, como no ha sido nada grave, no se tiene que preocupar, ¿sí? De acuerdo, pues muchas gracias, señorita Belina. Ahí le... Si quiere alguna cosa más, ahí le he dejado en la mesita un café y comida. Café. Vale. Ay, ay, ay. Vale, ya estaría. Me retiro. Tenga cuidado. Gracias. Muchas gracias. Tenga buen día. Chao, señor. Buen día. Uy. ¿Le turró un poco el café? ¿Está bien? Sí, me pide tomar el café de 6 centímetros. Ahórrate tú y uno si quieres. Creo que entre usted y yo tenemos el café del condado. Antes tenía 24. Ya no. Ahora yo tengo 24. ¿Qué querrá hacer? Porque tiene pinta de que los compañeros van a estar ocupados durante mucho tiempo sin dar señales. Creo que sí, a ver. ¿Qué pasa? Se le ocurrió algo. Ese guía está detrás. Vaya, vaya. Ahí sí hay que registrarla. Hay que enviarle un mensaje al señor.
Perfecto. Eso sí, en el caso de que vaya, voy a sacar a Pudding, que es mucho más rápido. Da. No le pierdas el ojo encima. Da, da, da. Pero abierto. ¿Cómo se encuentra? Nosotros. Señor Finn. Literalmente todos los mensajes que tiene son nuestros, así que... Voy a ver que no se vaya. Menos uno, que es de familia. Vale. Bueno, Pues amigos. siento decirle que la señorita Ellie está justo ahí enfrente, así que lo va entendiendo. Voy quedándome por salita. ¿Hacia dónde fue? Disculpa. Mira el libro, mira el libro. ¿Se puede descansar, quizá? A ver, lo estoy pillando. Señor Finn, vamos a un lugar que no se habla water a hablar. ¿Por qué dejémoslo en que curiosamente vamos a hablar en hipotéticos casos? En el hipotético caso de que la señorita Ellie le haya visto a usted, Haya Mister. ido a descansar de repente. No he visto nunca estos ropajes, así que reconocérmelo por estar yo. Nieto, pero un Pues turcomano es fácil de reconocer. usted me dirá. Pequeñitos. Bájese del caballo, señorita. Bro. ¿Por qué? Le gusta tener altura. Se nota. Vamos, cuanto más altura, más visión. Creo que la respuesta del arco lo ha dicho todo. Va a cazar un... Un animal, sí. Hay que decir que nunca la he visto tan viva. Me alegra. Bueno, así también se distrae un poco la mente. Da. Con algo bueno, que es comida, técnicamente. Lo único Bien, que ¿qué me queda queda... comentar, Víctor, ya que estamos a solas? Tiene que ver con ella también. Dejémoslo en que me ha ayudado. La señorita Catherine no, nos mandó hacia Saint-Denis por una fiesta privada. Fiesta que le mintieron, no era ahí. Pero ¿sabe lo que sí que descubrimos, señor Finn? ¿Qué descubrieron? Que
que curiosamente escuchamos, ¿cómo decirlo?, la maquinaria de algo más exacto. Un tren. Da. ¿Sabe algo curioso, señor Bean? Que cuando vimos el tren, había gente encima. Bueno, había gente dentro, ya me entiende. Sí, pasajeros, sí. Pero ¿sabe algo curioso? Al llegar a la zona de Annesburg, un poco antes de Annesburg concretamente. Bornholm. Nieta, a medio camino, no llegó como tal. Bajaron todos, incluido el ¿cómo se llama en su idioma? Maquinista. Da. El maquinista y gente bajaron. Seguimos un poco más el tren. Y entramos ciertamente también. El tren estaba completamente vacío. De hecho, ¿sabe algo curioso? ¿El qué? Justo después de esto y haciendo cálculos, una nueva vía fue abierta. Una que esta vez sí era comunicada. Porque, en efecto, esta vía no es comunicada. Otro viaje fantasma. ¿Da? ¿Y sabe lo curioso? ¿Cuál es? Voy a poner ciervo. Da, no se preocupe. Un segundo. Aquí tengo que mirar mis notas.